Aprendemos llanera, aprende fácil y divertido. Arpa, cuatro, maracas y bajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Hoy en una nueva entrega de Aprendemos llanera, fácil y divertido, vamos a aprender sobre las escalas mayores. Para conocer qué es una escala mayor, debemos primero saber qué es una escala musical. Conocer la escala de Do mayor, las escalas mayores con sostenidos y las escalas mayores con bemoles, pero estas van a quedar para el próximo video. ¿Escala musical? Bueno, tenemos esta teoría, pero básicamente nos vamos a centrar en que es un patrón que está construido por octavas y su función es regular y definir las alturas o notas que conforman una composición. ¿Cómo está formada una escala mayor? Para esto debemos conocer los nombres de las notas musicales, los cuales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, y conforman la escala de Do mayor. Las escalas están compuestas por distancias, intervalos o escalones que separan una nota de otra. Vamos a hacer una comparación como con una escalera. Entonces, de Do a Re tenemos un tono o una segunda mayor o un escalón completo. De Re a Mi tenemos un tono o una segunda mayor o un escalón completo. Entre Mi y Fa tenemos un semitono, una segunda menor o medio escalón. Entre Fa y Sol tenemos un tono o una segunda mayor o un escalón. Entre Sol y La tenemos un tono, una segunda mayor o un escalón completo. Entre La y Si tenemos un tono, una segunda mayor o un escalón. Y entre Si y Do tenemos medio escalón o un semitono o una segunda menor. Ahora vamos a ver cómo se forman las escalas mayores con sostenidos. Para esto debemos saber que cada nota o sonido tiene su escala mayor correspondiente. Tienen la misma fórmula de construcción que la escala de Do mayor. Y hacemos el uso del sostenido para construir las nuevas escalas mayores. Y en el próximo video vamos a ver cómo se construyen las escalas con bemoles. Bueno, las escalas están compuestas por grados que deben tener la misma fórmula de construcción que la escala de Do mayor. El primer grado de la escala siempre es el más importante y se llama tónica. El segundo grado en importancia es el quinto grado o dominante, y este quinto grado dominante va a ser el que va a formar la nueva escala. O sea, el quinto grado pasa a ser la tónica de una nueva escala. Bueno, tenemos la escala de Do mayor de la cual partimos. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente escala que se forma. Para esto debemos conocer cuál es el quinto grado o la dominante, que en este caso es Sol. Esta nota pasa a ser la tónica de una nueva escala y va a ser la escala del Sol mayor. Bueno, entonces empezamos a ver cuáles intervalos o escalones o distancias tiene la escala de Sol mayor.
Entonces, de sol a la tiene un tono o una segunda mayor. De la a si tiene otro tono, otra segunda mayor. Entre si y do tenemos un semitono. Entre do y re tenemos otro tono. Entre re y mi tenemos otro tono. Entre mi y fa tenemos un semitono y entre fa y sol tenemos un tono. Pero ¿qué pasa? Acá entre el sexto, el séptimo y el octavo hay dos distancias que no corresponden a la construcción de la escala mayor, ya que la escala mayor son dos tonos, un semitono, tres tonos y un semitono. Bueno, aquí vemos que hasta el mi se cumple la conformación de la escala mayor. Pero vamos a elevar un poco el fa para que pueda haber un tono entre el mi y el fa. Para eso se utiliza el sostenido. El sostenido eleva la altura de la nota en un semitono. Esto nos permite que entre mi y fa sostenido haya un tono. Y entre fa sostenido y sol se forme el semitono que necesitamos. Entonces ya tenemos los dos tonos, el semitono, los tres tonos y el semitono que forman la escala mayor. Y aquí se forma la escala de sol mayor. Bueno, ahora vamos a ver cuál escala se forma a partir de la escala de sol mayor. Entonces, para eso necesitamos mirar el quinto grado. El quinto grado de sol es re. Entonces, esa nota pasa a ser la tónica de una nueva escala, la escala de re mayor. Entonces, de re a mi hay un tono, de mi a fa sostenido hay otro tono, de fa sostenido a sol hay un semitono, de sol a la hay un tono, de la a si hay otro tono, de si a do hay un semitono y de do a re hay un tono. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el mismo caso que pasó anteriormente. Están trocados el semitono y el tono. Necesitamos que donde esté el semitono haya un tono y donde esté el tono haya un semitono. Entonces, ¿cómo hacemos? Para eso vamos a utilizar nuevamente el sostenido. En este caso, entre si y do hay medio tono. Pero vamos a elevar el sonido de ese do por medio del sostenido, entonces quedaría do sostenido. Ahora sí tenemos el tono que necesitamos y entre do sostenido y re ya tenemos el semitono o medio tono que necesitamos o segunda menor. Y así se forma la escala de re mayor. Este patrón se repite en cada escala que va apareciendo. Cada vez que aparece una nueva escala, también aparece un nuevo sostenido y siempre aparece en el séptimo grado. El orden de las escalas por sostenidos está regido por el círculo de quintas y aparecen en el siguiente orden. Bueno, aparece do con cero sostenidos. Después la escala de sol mayor, que es el quinto grado de la escala de do mayor y tiene un sostenido. Después aparece re mayor, que es el quinto grado de sol mayor y tiene dos sostenidos. Después aparece la mayor, que es el quinto grado de re mayor y tiene tres sostenidos.
Después aparece mi mayor, que es el quinto grado de la mayor, y tiene cuatro sostenidos. Después aparece si mayor, que es el quinto grado de mi, y tiene cinco sostenidos. Luego aparece fa sostenido mayor, que es el quinto grado de la escala de si mayor, y tiene seis sostenidos. Y por último, está la escala de do sostenido mayor, que es el quinto de grado de fa sostenido mayor, y tiene siete sostenidos. En esta tabla tenemos las escalas que hemos formado de acuerdo al número de sostenidos, de 0 sostenidos, que es la escala de do, a 7 sostenidos, que es la escala de do sostenido.